Peso de solemne y devoto de cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Nosotros, cristianos, somos conscientes de que el Via Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente en su pasión y en su muerte. Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos, para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón, que sean así origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla a través de la vida, sobre la propia espalda, y movidos cada vez más por este amor, caminar. Caminar a través de la vida, imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Primera estación. Jesús en el huerto de Getsemaní. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos alejándose como un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia y le bajaba el sudor a goterones, con sangre hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Cuando nos des participación en tu hora de Getsemaní, ten piedad de nosotros. Cuando conozcamos hora de aflicción para tener parte en la tuya, ten piedad de nosotros. Cuando seamos llamados a compartir los sufrimientos de tu cuerpo místico, la Iglesia, ten piedad de nosotros. Cuando tropecemos como tú con la hostilidad y el odio, ten piedad de nosotros. Cuando nuestro amor como el tuyo se pague con ingratitud, ten piedad de nosotros. Cuando la desesperación en las horas de Getsemaní quiera sofocar la esperanza, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que en Getsemaní cargaste con todas nuestras penas, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que en Getsemaní y en la cruz rescataste y santificaste nuestros sufrimientos, óyenos, Jesús. Cordero de Dios, que haces que entre en el esplendor del Padre los que han sufrido contigo y en ti. Ten piedad de nosotros, Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Thank you.
todavía estaba hablando cuando aparece gente, y lo guiaba el llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como a caza de un bandido? A diario estaba en el templo con vosotros y no me echasteis mal, pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Solo dos hombres en el mundo han sabido el secreto de Judas: Cristo y el traidor. Es el único misterio humano que se encuentra en el Evangelio. Comprendemos sin mayor esfuerzo lo demoníaco de Herodes, el rencor envidioso de los fariseos, la cólera vengativa de Anás y de Caifás, la cobarde condescendencia de Pilatos, pero no comprendemos con igual evidencia la abominación de Judas. Alguien ha dicho que debe buscarse la verdadera razón en la pérdida de fe. Judas había creído firmemente en Jesús y ahora no podía creer más en él. No vela aproximarse al reino y en cambio veía venir la muerte. Los misterios se amontonan alrededor del misterio de Judas, pero nos hemos invocado todavía el testimonio de aquel que mejor que nadie y mejor que el mismo Judas sabía el verdadero secreto de la traición. Solamente Jesús, que veía en el fondo del alma del Iscariote como en el alma de todos, y que sabía desde antes lo que Judas iba a hacer, podría decir la última palabra. El misterio de Judas está atado con doble nudo al misterio de la redención, y quedará para nosotros mismos siendo siempre un misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.